Buenos días, bienvenido a la tercera jornada del coloquio. Vamos a empezar con la mesa 9, Filosofía y Afectividad, que está integrada por Nadine Ford, Claudia Muñoz y Valentina Bulo. Nuestra primera expositora es Nadine, de la Universidad de Chile y becaria CONICET, con su ponencia Sacudirse el desgano, Giannini Levinas acerca de la pereza. Muchas gracias, Rose. ¿Se escucha? Más cerca. Ya, ahí, ya. Ya, muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias al comité organizador y al comité académico por haber generado esta instancia tan bonita. ¿Cómo? Tan bien organizada. No, ha salido todo muy bonito y estoy muy contenta y hemos aprendido un montón. Parto haciéndoles una aclaración chiquitita. Voy a hacer un poco de trampa y saqué a Levinas de la ponencia. Básicamente, porque era muy poco espacio, ustedes saben, son alrededor de 6 páginas, 7 páginas, para no pasarse con el tiempo, y la reflexión acerca de la pereza de Levinas está inscrita en un horizonte que es complejo, no incomprensible, pero me parece que, o sea, el de Giannini igual es complejo, pero me parece que todos estamos más o menos como cercanos al horizonte de Giannini. Voy a empezar a leer. De todos modos, igual hay referencias a Levinas cuando sirve solamente como para aclarar o apoyar a Giannini. El epígrafe es una frase de Levinas, que dice lo siguiente: actuar es asumir un presente. Pienso que esta cita nos encamina hacia el problema principal de esta ponencia, pues a lo largo de esta exposición intentaremos pensar en términos generales cómo la falta de iniciativa revela modos particulares de subjetivación que implican, por ejemplo, el no asumir un tiempo que nos convoca y por la misma razón el no posicionarse ante el otro que nos interpela. Comencemos. La pereza es una experiencia habitual. Nosotros no buscamos ni desconocer este hecho constitutivo de nuestra vida cotidiana, ni pretendemos juzgar a la pereza como si se tratara de una especie de vagancia que hay que condenar. Nuestra intención será entonces tomar la pereza desde una dimensión cercana, desde el sentido común, entendiendo este como una preocupación central por los temas y experiencias compartidas que nos hablarán, en palabras de Umberto Giannini, de una determinada comprensión del destino humano. Así, nos aproximaremos a la pereza describiéndola y entendiéndola como una experiencia transitoria e intermitente que está circunscrita a un determinado espacio y a un determinado tiempo en el recorrido de la reflexión cotidiana. Digo que es una experiencia transitoria e intermitente porque la pienso en contraste como a cierta desvitalización permanente que se puede desprender, por ejemplo, de estados como la depresión, o no sé, como que eso no es pereza, digo. Ya. ¿Qué puede sernos más familiar que el desgano paralizante y la flojedad propios del tener que hacer por el mero tener que hacer? Esta, la pereza, no es sino la pesantez que nos embarga toda vez que tenemos que llevar a cabo un esfuerzo para vernoslas con las mismas cosas y las mismas personas cada día, día tras día. Pereza que no es holgazanería, sino desidia, provocada por los encuentros obligados, los trayectos conocidos, las actividades repetidas. Así descrita, la pereza es una absoluta falta de iniciativa respecto a aquello que estamos obligados a realizar. En el momento en que estamos sobrecogidos por la pereza, nada parece más atractivo y más sincero que el mero dejarse estar, abandonados a un lugar, manteniéndonos en el absoluto rechazo a aquello que tenemos que hacer, como si la pereza se efectuara plenamente solo en la experiencia de este rechazo radical. Sin embargo, como bien sabemos, el sujeto sumido en la pereza nunca está solo, y el mundo de la vinculación, mundo común cuya construcción fue un aspecto central en el pensamiento del profesor Umberto Giannini, exige sujetos capaces de encontrarse y por lo mismo capaces de desperezarse ante los otros. En esta ponencia revisaremos las reflexiones que aparecen en la reflexión cotidiana acerca de la pereza y el desgano con el propósito de evidenciar por qué, desde la filosofía tardía de Giannini, en la cual la acción adquiere un lugar central, la pereza y el desgano serían experiencias de las que hay que desprenderse en pos de establecer vínculos genuinos con los otros. En este sentido, juzgo interesante reflexionar acerca de la pereza, porque pienso que esta apunta a una determinada relación del sujeto consigo mismo respecto a sus posibilidades. A saber, en la pereza, el sujeto vivencia un rechazo a comenzar, es decir, un rechazo a actuar, y por ello, si hacemos caso a nuestro epígrafe, una incapacidad de asumir el presente.
Ahora bien, es necesario declarar inmediatamente que esta, la pereza, no merece una consideración particular en la filosofía de Umberto Giannini. La pereza y el desgano salen a colación solo como una suerte de experiencia secundaria a la sombra de otro fenómeno que sí es considerado con mayor detención y al cual yo no me voy a referir sino tangencialmente. Este fenómeno es el aburrimiento. Sin embargo, a nosotros nos interesará particularmente la pereza porque, como decíamos, y pese a lo acotado de sus referencias, pensamos que esta es la disposición o la falta de disposición que remita a una relación directa con las posibilidades del sujeto y por lo mismo de su capacidad de actuar. Nuestra tesis central será entonces que solo es posible restituir la iniciativa del sujeto y por tanto la experiencia de una comunidad a partir de una determinada comprensión de la temporalidad que subyace a la pereza y a la posibilidad de sobreponerse a ella. Para Umberto Giannini, la pereza es una suerte de desgano al que le hemos acentuado uno de sus rasgos centrales, a saber, el rechazo al esfuerzo. Aversión por el esfuerzo, diría Levinas. Así entendida, y aunque suene un poco tosco, la pereza es lisa y llanamente las ganas de no hacer nada. Es una falta de disposición inicial que por lo mismo no puede iniciar nada, es decir, es incapaz de acción. Es un rehusarse a comenzar a hacer lo que debemos hacer. Un rechazo a llevar a cabo el comienzo. Es, en palabras del profesor Giannini, un estado inicial, una predisposición hostil a la acción. Fin de la cita. En este sentido, la pereza no es ni un hacer de mala gana ni un hacer desganado. La pereza es un no hacer, o más precisamente, un no comenzar a hacer, el cual no es una mera inacción, sino que más bien remite a un estado de flojera radical. Presentándolo de un modo caricaturesco, podríamos decir que si el domingo, con su habitual nada que hacer domiciliario, es el día en que nos acecha el aburrimiento, el día en que vivenciamos la pereza, en su más cruda realidad, es sin duda el día lunes. Cito a Levinas, con quien Giannini coincide ampliamente, para ilustrar lo que hemos dicho acerca de la pereza. La pereza en cuanto retroceso ante el acto es una vacilación ante la existencia, una pereza de existir. Pero en cuanto rechazo con respecto al otro, en cuanto imposibilidad de comenzar, ¿no se refiere la pereza a la inacción misma como a un estado? Entumecidos en nuestro lecho, rehusándonos a todo acto, ¿acaso no realizamos la pereza como un acontecimiento positivo en la dicha de estar encerrados en nuestra concha? ¿No es la pereza el encanto de levantarse tarde? Fin de la cita. Además, diría Levinas, lo que es esencial en la pereza es su lugar antes del comienzo del acto, de alguna manera su dirección hacia un porvenir. No es un pensamiento del porvenir seguido de una abstención de actuar. Es en su plenitud concreta, y esto es central, una abstención de porvenir, es cansancio del porvenir. Hasta aquí la cita. Pereza y desgano son, para el profesor Giannini, dos conceptos casi sinonímicos. Como decíamos, la pereza es el desgano que rehúye el esfuerzo propio de la iniciativa. Y el desgano, al igual que el aburrimiento, es un modo defectivo de la vida cotidiana. Es el tono afectivo que nos permite reconocer nuestra rutina como un presente hostil. Recordemos, nada más que para tener a la vista, que comenzamos diciendo que actuar es precisamente asumir un presente. Todavía está por verse cómo podríamos aproximarnos y asumir este presente hostil de la rutina. En palabras de Giannini, y de aquí la relación que hicimos con el día lunes, el desgano es tal por lo que hay que hacer, por lo que hay que volver a hacer, a escribir, por la gente a la que hay que volver a atender, por lo que nuevamente habrá que decirle, etcétera, sin más razones que el tener que hacer las cosas. Hasta aquí la cita. Ahora bien, mientras la pereza es un rehusarse absolutamente a actuar y a responder por nuestras obligaciones, el desgano es, en palabras del profesor Giannini, una especie de aflojamiento, de mínima respuesta a lo que pasa, a las personas y cosas con que tenemos que vernoslas y encontrarnos en la rutina diaria cuando no pasa nada. Fin de la cita. Por esta razón, es decir, porque el desgano surge en lo que podríamos llamar la cotidianidad gastada y empobrecida de la rutina, es, al contrario de la pereza, un esfuerzo disminuido, pero un esfuerzo al fin y al cabo. Esta disposición adversa a lo que hay que hacer, la cual vivenciamos en el desgano y en la pereza, es propia de lo que Giannini llama el tiempo ferial, es decir, el tiempo externo del trabajo. Y en este sentido, puesto que nos remite a lo que debemos hacer sin excusas, estamos ante una obligada disponibilidad para los otros. En la caracterización de los lugares que componen el recorrido de la reflexión cotidiana, el trabajo, en tanto realiza la disponibilidad para los otros a fin de ser para sí, puede llegar a ser el lugar de una disponibilidad condicionada que tiene como correlato el desgano propio de la rutina. Es decir, en este último caso, el trabajo, lejos de ser la instancia que posibilitaría el establecimiento de un tiempo común e intersubjetivo, es solo el medio a través del cual el sujeto logra procurarse su mismidad y en este sentido no es más que un modo reiterativo y predecible de lidiar con la vida de todos los días. Esta es una determinada comprensión del trabajo, no es necesariamente así, pero esta es la que a mí me sirve para presentar la pereza y el desgano. Es en esta experiencia, que no porta ninguna noción de comunidad,
en la cual el desgano se expresará más patentemente, puesto que en este contexto vemos al otro como una no posibilidad de vinculación, no porque ésta sea imposible, sino porque en el desgano, así como en la pereza, no hay interés en que la vinculación se realice. Los otros se me presentan ya mediatizados por el rol que juegan para el cumplimiento de mis propósitos. Por esta razón, pensamos que el desgano, y más particularmente la pereza, no solo es insolidaridad con el mundo, sino que, pese a que el profesor Giannini no lo dice así, también es insolidaridad con los otros. Dice Giannini, trataremos el desgano o la pereza, si así queremos llamarlo, como un aburrimiento con las cosas y las personas con que tenemos que habérnoslas. Un aburrimiento que para el que sufre es, diríamos, recíproco. Las cosas parecen a su vez aburrirse con nosotros, ensimismarse y permanecer ajenas al quehacer en que se las ha metido. Hasta aquí la cita. Es decir, el desgano y la pereza son descritos bajo la figura de un coaburrimiento, expresión que también es del profesor Giannini, que se materializa en tanto tenemos que lidiar rutinariamente con las mismas personas y con las mismas cosas. En este punto debemos ser cuidadosos e intentar separar con precisión este aburrimiento recíproco que acabamos de mencionar del aburrimiento que Giannini identifica con la acedía en su bellísimo texto El demonio del mediodía. Esta distinción la realizaremos brevemente con el propósito de pensar qué hay en el aburrimiento que nos permita esclarecer a la pereza y al desgano. Hay, podríamos decir, a lo menos dos tipos de aburrimiento. Por una parte está el aburrimiento que llamaremos objetivo, es decir, cuando nos aburrimos con algo, de algo, con alguien o de alguien. Y por otra parte está el aburrimiento de la acedía, es decir, el aburrimiento entendido como tristeza del bien interno, palabras de Tomás de Aquino que son retomadas por el profesor Humberto Giannini. Nosotros, para comprender qué dimensión del aburrimiento rige al aburrimiento recíproco, nos valdremos de una definición que aparece en la reflexión cotidiana y que no vincularemos explícitamente con la acedía, por no ser este nuestro propósito. Humberto Giannini escribirá que aquello que constituye el aburrimiento es nuestro encuentro con una disponibilidad meramente formal. Esta disponibilidad vacía, si refiere a las cosas o a las otras personas, en tanto éstas no tienen nada que ofrecerme, remitirá a lo innecesario e irrelevante de su presencia. Cosas inmóviles, inactivas, que parecen estar de más, dirá Giannini. Y si esta disponibilidad refiere al sujeto, remitirá a una interioridad que no tiene nada que decir o ofrecerse a sí misma. Pensamos que el patrón común a estos dos casos, y por lo mismo lo que haría que el aburrimiento sea aburrimiento, es esta situación que se provoca cuando las cosas, e incluso mi propia subjetividad, no tienen nada que ofrecerme y se presentan vacíos ante mí. Este aspecto, pensamos, determina la figura del coaburrimiento, según la cual definimos el desgano. Coaburrimiento que surge tanto de la imposibilidad de recibir las cosas y los otros hombres, que puesto que nada ofrecen, no se aproximan, como también la imposibilidad de salir en busca de lo otro, sino para llevar a cabo, mediante el mínimo esfuerzo propio del desgano, esta disponibilidad obligada para los otros. Retomando la distinción entre los dos tipos de aburrimiento, podríamos decir sencillamente que el aburrimiento objetivo da cuenta de una experiencia con las cosas cuando éstas no tienen nada que ofrecernos, y que el aburrimiento como tristeza del bien interno da cuenta de una interioridad. Que no tiene nada que ofrecerse a sí misma. Sin embargo, y aunque quisiera resolverlo así, el problema de la acedía es muchísimo más complejo que eso. Ahora bien, y puesto que tenemos que resolverlo de algún modo, rescataremos que en el análisis etimológico que ha decidido emprender, Giannini nos dirá que la palabra aburrimiento está radicalmente emparentada con la palabra aborrecimiento, y mediante ella a la palabra horror, al miedo, al terror. Por esta razón podemos decir con cierta liviandad, pero con evidencia textual a nuestro favor, que por una parte el aburrimiento objetivo es aborrecer a las cosas o a las personas cuya disponibilidad es vacía, y por otra parte el aburrimiento de la acedía o de la tristeza del bien interno no es falta de disponibilidad para sí, sino cierto horror a uno mismo. Entonces, retomando nuestro problema inicial, ¿qué puede decirnos el aburrimiento del desgano y la pereza? Pues bastante. El mismo Giannini dice que yendo de uno al otro, del desgano al aburrimiento, podemos descubrir que en el fondo se trata de dos momentos de idéntico significado, pero de diversas intensidades y realizados en lugares y tiempos diversos. Fin de la cita. Sin embargo, hay distinciones que deben tenerse a la vista. Por una parte, mientras el desgano y la pereza son una aversión a aquello que hay que hacer, es decir, van conjuntamente con la rutina del trabajo y el quehacer de las obligaciones, el aburrimiento se asomará solo ante la posibilidad domiciliaria del nada que hacer propio del tiempo libre y festivo. Me aburro del hecho de que no hago nada. Por otra parte, mientras el desgano y la pereza, como decíamos, son disposiciones iniciales que rechazan el actuar, es decir, son previas al acto, el aburrimiento es algo que sobreviene toda vez
No, perdón. El aburrimiento es algo que sobreviene toda vez que deviene la disponibilidad formal y vacía que aborrecemos. De este modo, puedo aburrirme de no hacer nada, así como también puedo aburrirme al estar haciendo algo que de pronto se vuelve innecesario, irrelevante, pretencioso o vano. Con estos conceptos ya presentados, retomaremos lo que anunciábamos en el comienzo, a saber, que una determinada comprensión de la temporalidad es lo que nos permitirá restituir la iniciativa del sujeto, su capacidad de actuar y, por lo mismo, lo que nos permitirá restablecer su dimensión ética. Para esto, tendremos que dar cuenta brevemente de la relación que se establece entre el desgano y la pereza con este presente, que al actuar nos tocaría asumir según el epígrafe que leímos de Levinas. Como decíamos, el desgano es, cito a Giannini, el tono afectivo propio de la rutina y que permite reconocerla como un presente hostil e inconcluso por naturaleza, o como la sucesión inmóvil de lo mismo, cuyas posibilidades de acción ya tenemos por descontadas. Hasta aquí la cita. Ahora bien, como hemos intentado destacar, la diferencia central entre desgano y pereza guarda relación con que, en el primero estamos aportando nuestro mínimo esfuerzo y nuestra mínima presencia, mientras en la pereza estamos rehuyendo absolutamente del esfuerzo. Cito a Giannini nuevamente, desganados no estamos preocupados por aquello que nos ocupa, simplemente estamos allí con una pura integridad física. Además, mencionábamos anteriormente que el desgano era una especie de aflojamiento. Pero, ¿qué es puntualmente lo que afloja el desgano? Giannini responderá, estrictamente hablando, lo que el desgano afloja es su vinculación con lo presente, pero sin romper con él. En otras palabras, desganados, no estamos preocupados por aquello que nos ocupa, pero tampoco volamos con la imaginación a otra parte. Fin de la cita. En este sentido, el desgano es una, cito, pequeña tristeza de estar ahí amarrada por el tiempo y las circunstancias. Es débil tristeza del presente hostil, dirá Giannini. Tristeza que, como tal, evade este presente. Para entender esta última expresión, es decir, para entender la referencia a la tristeza, nos referiremos al libro Del bien que se espera y del bien que se debe. En él, Umberto Giannini se juega en una dimensión netamente subjetiva. En este sentido, el presente es, en palabras de Giannini, el estado de contemplación en el que una conciencia hospitalaria deja venir al otro o lo otro. Deja venir al otro o lo otro ante sí, sin exigencias, sin instrumentalizar el encuentro. Ese estado es el único principio legítimo de la acción, del proyectar mundos y futuraciones, el único principio ético de la convivencia con el prójimo y con nosotros mismos. Hasta aquí la cita. De este breve fragmento podemos desprender que solo se actúa en presente, es decir, el sujeto solo puede restituir su capacidad de iniciativa cuando actúa y, por tanto, cuando es capaz de asumir el presente. ¿Pero qué significa en este contexto asumir el presente? Significa, pensamos, que si se trata de un estado de contemplación en el cual dejamos al otro aproximarse, el presente será entonces el acoger la realidad mediante una apertura hacia lo otro que, bajo la figura de cierta hospitalidad, se realiza en el instante mismo de la acción. Así, al actuar, dirá Giannini, el sí mismo empieza a revelarse como relación, como acogida a lo otro en cuanto otro, y esta es la cuestión fundamental. Fin de la cita. En tanto yo actúo en el presente pleno, me constituyo como un sujeto capaz de iniciar procesos en el mundo y por lo mismo de acoger sin condiciones a lo otro y a los otros. Cito a Giannini, vivir el presente es, pues, vivir un tiempo abierto a la presencia de lo otro. Fin de la cita. Ahora bien, a pesar de estas consideraciones, en el desgano, puesto que es una forma de degradación de la vida cotidiana y es a su vez una disposición hostil a la acción, rehuiremos del presente sin romper nunca los vínculos con el mundo. Además, este presente del que rehuiremos, a saber, el presente de la rutina, es a su vez un presente que hemos llamado también hostil. ¿Cómo podemos entonces aproximarnos y asumir este presente? En este sentido, es el mismo profesor Giannini que nos entrega una especie de receta para desprenderse del desgano. Cito, nos sacudimos el desgano volviendo al barrio, encontrando a los amigos en el club, en el bar, regresando a la intimidad domiciliaria con lo que ésta puede ofrecernos, amor, conversación, reposo o simplemente sueño como evasión a este triste compañero que nos espera al amanecer. Hasta aquí la cita. Como dijimos desde un comienzo, el sujeto sumergido en la pereza y el desgano nunca está solo. El presente hostil de la rutina ha de ser interrumpido, pero no con un mero distraerse, aunque el desgano y la pereza también sucumben ante la irrupción de la novedad, sino que solo podemos desperezarnos en el encuentro concreto con los otros. Si confiamos en Levinas, quien nos decía líneas más arriba que la pereza es una abstención del porvenir, resulta evidente reconocer por qué es necesario repensar una comprensión de la temporalidad que permita que nos situemos ante el presente y en el presente desde las posibilidades de la acción, pues solo así podremos acoger al otro que nos solicita.
Finalmente, no deja de ser llamativo que la acción, y más especialmente la acción comunicativa, hayan tomado tanta relevancia en el pensamiento tardío de Umberto Giannini. Cierta tradición de la filosofía contemporánea nos permite afirmar que la acción siempre es novedad, es un verdadero inicio, es por tanto la asunción de un presente y un desperezarse ante el mundo. La acción, nos dirá Giannini, surge solo desde sí, o más precisamente, surge de aquel ente capaz de mover y moverse desde sí, de aquel ente capaz de comienzo e iniciativa, aquel que se inserta en el mundo humano solo en virtud de su acción, a saber, el sujeto. Ahora bien, debemos decir que el desde sí, es decir, el sujeto, se moviliza siempre como búsqueda y deseo de la alteridad. Esto es lo que permite que el sujeto se reconozca responsable éticamente, ya que se experimenta a sí mismo como origen y proyección de su movimiento. De este modo, cito a Giannini, se experimenta a sí mismo como unidad de ser, es decir, como un sí mismo. Estas consideraciones están a la base de toda comunidad, puesto que este reconocimiento de sí permite a su vez reconocer y tratar a los otros como sujetos, es decir, como otros móviles capaces a su vez de moverse desde sí, de actuar y mediante eso de introducir lo nuevo en el mundo. El presente es presencia real, plena, que nos convoca y nos interpela en nuestra comodidad, que nos llama a la acción, a la irrupción del comienzo y de la novedad. La pereza y el desgano son, como ya hemos dicho suficientemente, modos defectivos de la vida cotidiana. Sin embargo, no por ello, en su rechazo a ser, no serán modos particulares de relacionarse a la existencia. Son, como podemos adivinar, modos defectivos porque nos mantienen a resguardo de la imprevisibilidad propia de la acción. Al sobreponernos a la pereza y al desgano, lo que surge como posibilidad es precisamente el comienzo, la acción, y por lo mismo la apertura al porvenir y la alteridad. Apertura que conlleva siempre la responsabilidad de presentar y ofrecer al otro la posibilidad de establecer vinculaciones ciertas, recíprocas y sinceras que nos permitirán construir juntos el mundo común. Muchas gracias. Gracias, Nadine. Ahí sí. Gracias, Nadine. Ahora Claudia Muñoz, de la Universidad de Concepción, nos va a exponer su ponencia sobre el aburrimiento en Umberto Giannini, Harry Frankfurt y Byung-Chul Han. ¿Se escucha ahí o no? ¿Ahí? ¿Sí? Okay. Bien, estoy muy contenta de estar aquí. Me van a perdonar, estoy saliendo de un resfrío, así que mi voz está así un poquito gangosa. Pero voy a tratar de leer lo mejor que pueda. Yo estoy muy, muy cerca de la primera exposición, pero yo me voy a referir al aburrimiento también. Aburrirse parece una experiencia bastante común e incluso intrascendente. Sin embargo, hay filósofos que ven a través de su carácter ordinario y puntual la manifestación superficial de un trasfondo ontológico o de una arraigada determinación antropológica. Es el caso de Umberto Giannini, Byung-Chul Han y Harry Frankfurt. Voy a presentar en este breve espacio estos tres puntos de vista que, según creo, pueden conectarse pese a que surgen de intereses filosóficos aparentemente alejados. Los tres coinciden en que la experiencia del aburrimiento no es algo banal. Giannini ve en él una forma de degradación de la vida cotidiana, un impedimento para el retorno a sí que su derrotero reflexivo simboliza y que se expresa como una resistencia a la detención de nuestras preocupaciones u ocupaciones. Han, en una reflexión algo cercana a la de Giannini, cree que el aburrimiento es connatural a la destemporalización del mundo, ocasionada por la absolutización de la vida activa o la totalización del trabajo en las sociedades contemporáneas. Para ambos implica, por lo tanto, una pérdida. Para Giannini, obstaculiza el acceso a la experiencia común y compartida de la cotidianeidad. Para Han, a la experiencia del tiempo del mundo. Frankfurt, por su parte, atribuye al aburrimiento una relevancia antropológica. Piensa que nuestra forma de relacionarnos con su sola posibilidad responde a una necesidad fundamental de la voluntad, ligada a una forma del instinto de conservación que no encontramos en otros animales y que sería entonces propiamente humana. En Las razones del amor, Harry Frankfurt afirma que el aburrimiento es un asunto grave,
algo que las personas evitan no porque consideren que es una experiencia desagradable, sino porque estar libre de aburrimiento o desgano es una necesidad fundamental de la voluntad, como lo es también mantenerse vivo, evitar daños físicos o tener contacto mínimo con otros seres humanos. Se trata de una necesidad volitiva, es decir, de un fin que una gente no puede dejar de desear o de considerar importante y que en este sentido limita internamente su voluntad al punto de que encuentra que no puede actuar más que como lo hace. Dado que al aburrirse uno pierde progresivamente la capacidad de percibir las diferencias importantes hasta llegar a un punto en que la conciencia avanza hacia una completa homogenización, aquí estoy citando a Frankfurt, la necesidad de estar libres de aburrimiento obedece, piensa él, a una inclinación natural a mantener la persistencia y vitalidad del yo, a un impulso de sobrevivencia psíquica o de conservación de nuestra vida mental consciente. Evitamos aburrirnos en un esfuerzo por mantenernos interesados en lo que sucede, lo que no es algo trivial, sino la expresión de una dimensión básica de nuestra humanidad. El tipo de experiencia de aburrirse que, según Frankfurt, evitamos de forma natural, corresponde a lo que Giannini llama aburrimiento objetivo, que consiste básicamente en aburrirse de algo. El aburrimiento objetivo, nos dice Giannini, es abierta hostilidad al presente que amenaza con detener nuestras preocupaciones, y lo distingue del aburrimiento profundo, que es horror a la nada o al sinsentido. Me voy a detener en el aburrimiento objetivo primero, sobre todo porque Giannini ve una continuidad conceptual y existencial entre esta forma cotidiana de aburrimiento, casi banal, y el aburrimiento profundo que tiene para él un interés metafísico. Aburrimiento objetivo, entonces. Según me parece, hay cuatro situaciones que típicamente conducen a las personas a aburrirse de algo. Esto es una anécdota, ojalá que no me quite tanto tiempo, pero cuando yo decidí hablar del aburrimiento, de repente me asaltó una conciencia, digamos, mi propia conciencia, porque la verdad es que yo nunca me aburro. Entonces, como nunca me aburro, dije, ¿cómo voy a hablar del aburrimiento? Entonces, le pregunté a mis hijos, yo tengo dos hijos chicos, entonces, porque ellos siempre se aburren, entonces, estoy aburrido. Por supuesto, no entendían por qué les preguntaba, pero lo que yo voy a decir tiene un poco que ver con mi experiencia, con cómo ellos se aburren o por qué se aburren, y me parece que es más o menos general. Entonces, me parece entonces que hay cuatro situaciones que típicamente conducen a las personas a aburrirse de algo. La repetición, la dilatación temporal, la homogenización y el desinterés. Una situación nos resulta aburrida cuando es repetitiva. En este sentido uno dice, por ejemplo, estoy aburrido de que me digas siempre lo mismo. Estoy aburrido de que llegues ebria todos los fines de semana. O simplemente, me aburriste. En estos casos, aburrirse es sinónimo de hartarse, no aguantar más una situación que amenaza con persistir indefinidamente en el tiempo. Por lo mismo es que también nos llega a aburrir la rutina, como en el desgano, ¿cierto? Otra cosa, cuando leemos un libro, vemos una película o escuchamos a alguien, puede ocurrir que nos aburramos no porque el tema nos parezca poco interesante, sino porque el modo en que se nos ofrecen estas experiencias impide que nos cautiven, resultándonos muy difícil atender y continuar hasta el final. Cierta intolerancia a la demora, es decir, a la lentitud y la prolongación temporal de una situación, se manifiesta cuando nos aburrimos. Nos sentimos inquietos, lo externo fácilmente captura nuestro interés, divagamos y nos aletargamos cuando sentimos que algo avanza lentamente o que dura demasiado. Voy ahora por la homogenización. Pese a nuestro interés real, nuevamente la modalidad de darse una situación puede hacer que termine por aburrirnos. Paradigmático es el caso del aburrido para conversar. Puede ocurrir, por supuesto, que una persona proponga unos temas anodinos o que simplemente no nos interesen. Pero el punto no es este, sino su estilo. La desatención que una persona manifiesta en el manejo de la atención del otro puede conducir a la nivelación expositiva y con ello a la imposibilidad de mantener su interés. La falta de estrategias oratorias contra la homogenización caracteriza no solo al aburrido para conversar, sino también a todo pésimo expositor. Finalmente, hay situaciones, temas, personas con las que tenemos que habérnoslas, pero que carecen de interés o importancia para nosotros.
Cuando por alguna razón nos sentimos obligados a detenernos en ellas, muy pronto nos dejamos arrebatar por otras cosas. Desatendemos, nos inquietamos. Quienes dicen, por ejemplo, que leer o ir a clases es aburrido, no lo hacen porque estas actividades sean intrínsecamente tediosas, sino porque no son importantes para ellos. En otras palabras, porque no hacen ninguna diferencia en sus vidas. Ninguna estrategia parecerá entonces suficientemente eficaz para captar su interés. Cuando alguna de estas cuatro situaciones empieza a ejercer sobre nosotros su fuerza letargante, es decir, cuando empezamos a aburrirnos, inmediatamente hacemos algo para romper el letargo. Pero el problema no es el natural y cotidiano aburrirse de algo, sino el aburrimiento profundo, que se manifiesta como evitación neurótica de la quietud. Nótese que la intolerancia natural a las estupefacientes situaciones que acabo de describir puede llegar a niveles extremos y transformarse en horror, en aversión intensa y persistente, en neurótica búsqueda de novedades, de diversión, de cambio y de actividades en que ocuparse y matar el tiempo. Giannini distingue el aburrimiento objetivo del desgano. Ya lo había dicho. Este último consiste en la resistencia o inhospitalidad hacia lo que hay que hacer y tiene como ámbito propio el espacio ferial del trabajo, el ajetreo y las ocupaciones cotidianas, es decir, la rutina. El aburrimiento, en cambio, es inhospitalidad hacia lo que no hay que hacer, cuyo lugar es el espacio simbólico domiciliario del regreso hacia sí mismo de la cotidianidad, justo cuando cesan las ocupaciones cotidianas. Ambos son modos defectivos de la vida de todos los días, actitudes hostiles, o lo que es lo mismo, falta de disponibilidad hacia la cotidianidad, que es esa experiencia reflexiva común que Giannini quiere tematizar. Pero el aburrimiento objetivo, al parecer más que el desgano, representa para Giannini una transgresión que tiene un trasfondo metafísico, una degradación que proviene de la nada y que impide, como él dice, que se produzca el domingo en el alma humana. Llegamos así al aburrimiento profundo. Giannini piensa que el permanente estar esquivando el aburrimiento objetivo parece, para que no llegue a ser, el constante huir del aburrimiento muestra el aburrimiento profundo, que es el horror del aburrimiento mismo. Antes de que el fastidio que nos asalta al cesar nuestra actividad preocupada o al quedar retenidos en algo que la aquieta se convierta en aburrimiento, lo removemos volviendo justamente a nuestras preocupaciones y proyectos, o bien divagando o pensando en lo que tenemos que hacer después. Correr inquietos a conectar la radio, marcar un número de teléfono conocido, encender el televisor, salir a la calle para ver gente, meternos en un cine, conforman, entre otras variadas actividades, nos dice Giannini, una cadena prolongada y sistemática de estratagemas para romper la temporalidad cotidiana, el presente que nos abruma. Bueno, ahora, por ejemplo, ya nos soltamos la estratagema, el smartphone, eso no, nunca lo soltamos. Aunque el uso de estas estratagemas haga que el aburrimiento jamás llegue a ser, nos sigue rondando, dice Giannini, como un fantasma. Su tesis es que evitando el aburrimiento huimos del presente, es decir, evadimos el mundo aquietado, el mundo no empujado hacia adelante por la preocupación, sino retenido por la presencia de lo que se presenta ante nosotros. Es por esto que Giannini caracteriza el aburrimiento como expresión de una conciencia inhóspita que evita quedar disponible para el presente que la solicita. Y la evitación va acompañada de dos rasgos característicos, la ansiedad y la impaciencia. Otra manera de decirlo es que en su permanente huida del aburrimiento objetivo, que hace que nunca llegue a enfrentarse cara a cara con él, la conciencia aburrida huye de sí misma, es horror a sí misma. Si llegara uno a enfrentarse al aburrimiento, se le revelaría entonces el aburrimiento profundo, la posibilidad insoportable de que, en definitiva, el mundo no nos preocupe en absoluto. No porque no haya nada que sea valioso en sí mismo, sino porque a fuerza de preocuparse, ocuparse y desvivirse, podría resultar finalmente que a uno todo le da igual. Nótese cómo fuimos llegando del aburrimiento objetivo al aburrimiento profundo. Del aburrirse de algo al aburrirse de nada, al aburrimiento que no tiene objeto. Cuando cesan las preocupaciones cotidianas o cuando algo nos fastidia porque no nos interesa o porque no logra mantener nuestra atención, se abre un espacio temporal que reclama nuestra atención, pero para el cual no estamos disponibles. Se genera así una pausa, una ausencia de distracción o de motivación que nos resulta insoportable.
Para Giannini, ese tiempo que nos requiere y que esquivamos es el presente, de manera que el aburrimiento entonces se manifiesta, como dije, como horror al presente. No estamos disponibles para este presente que se nos hace eterno porque hemos perdido nuestra capacidad de contemplación, que es posible solo en la soledad del encuentro consigo mismo. También Hahn analiza el aburrimiento profundo como un efecto de la pérdida de la vida contemplativa. A eso me dedico ahora. Giannini, lo mismo que Hahn, piensa que el aburrimiento profundo que percibe en el intenso ajetreo y ansiedad de las sociedades contemporáneas se debe a la pérdida de la vida contemplativa. Tal como la entendieron antiguos y medievales, la vida contemplativa, requería de un tiempo de ocio, es decir, de una liberación transitoria de las ocupaciones cotidianas destinadas a la satisfacción de necesidades básicas, un tiempo necesario y propicio para el encuentro con lo superior o con lo divino, que se dona solo en la quietud, la soledad y el silencio. Para Giannini, el paulatino decaimiento de la vida contemplativa tendría su origen en la irrupción del moderno Homo economicus que convierte el ocio en sinónimo de pereza. Para Hahn, la vida contemplativa pierde vigencia y termina desapareciendo a causa de la absolutización de la vida activa. Esto ocurre cuando el trabajo se convierte en un fin en sí mismo. Reducida a trabajo y productividad, la vida activa pierde su conexión con la vida contemplativa, pues esta se entiende como falta de actividad y por lo mismo como un obstáculo que demora o desacelera los procesos productivos. Estos procesos no producen cosas, sino objetos de consumo. Un aspecto esencial de lo que Hahn llama la demora contemplativa es que presupone que las cosas tienen duración. Al ser convertidas en productos para el consumo, las cosas pierden su temporalidad, pierden su duración y con ello entonces su facticidad. La tesis de Hahn es que la pérdida de la duración, que es consecuencia de la pérdida de la capacidad de contemplación de las cosas, conduce a una destemporalización de la vida. El tiempo para Hahn es duración. En consecuencia, la temporalización significa la pérdida de la duración y con ello de la continuidad temporal. El tiempo, usando una metáfora, por supuesto, el tiempo pierde su continuidad cuando se fragmenta en una serie de presentes discontinuos de actividad que se suceden unos a otros como imágenes cinematográficas. La aceleración, que se considera un fenómeno característico de la forma de vida actual, consiste precisamente en el efecto del paso de estos sucesivos átomos de actividad sin intermedios o pausas temporales, pues estos se ven como vacíos de actividad. La metáfora cinematográfica sugiere, por una parte, que no existe una conexión entre los sucesivos estados temporales, algo que reúna pasado y futuro en la unidad del presente. Y supone también, por otra parte, intervalos que separan unos de otros los átomos temporales. Dado que estos intervalos se perciben como falta de actividad, no pueden conectar las fracciones temporales de nuestra agitada y trabajólica vida que consumen el tiempo. Acortados al máximo, los intervalos generan la sensación de aceleración. Saltamos, como quien dice, de una actividad a otra, de un presente a otro. Nunca paramos porque no podemos o no queremos perder el tiempo y, sin embargo, en este no perder el tiempo, nos perdemos el tiempo. El aburrimiento profundo en tanto horror al vacío se genera justamente en esos intervalos o entretiempos vacíos de actividad debido a que la ansiedad que produce la posibilidad de su dilatación nos hace saltar rápidamente a otra actividad. El aburrimiento profundo es la intolerancia de la demora, la incapacidad para sentir o gustar el tiempo que nos hace perdernos la posibilidad que esos intervalos nos ofrecen de recobrar el tiempo perdido. A diferencia de Giannini, Hahn no ve el aburrimiento, no ve el aburrimiento profundo como huida de un presente que nos reclama, sino como la pérdida de la facticidad del mundo o la desfactualización del ser. Me salto un pasito. La demora contemplativa solo es posible en la pausa que no fractura la unidad temporal. En el loco e imparable afán de producir, incluso de producirnos, dice Hahn, terminamos siendo incapaces de detenernos en las cosas. Hoy las cosas ya no duran, dice Hahn, sino que forman parte del flujo productivo incesante. Son informaciones, datos, productos e imágenes que se consumen, que pasan sin que nos detengamos en ellas y que caducan también rápidamente. Entonces, evitar el aburrimiento parece ser,
hasta aquí una necesidad natural y elemental de nuestra voluntad, los cuatro elementos del aburrirse que yo analicé al principio llevan consigo el peligro del letargo de la conciencia. Sin embargo, aunque su influencia puede ser suficiente para que algo concreto nos aburra, no lo son para que se dé algo así como lo que Giannini y Han llaman aburrimiento profundo. Una persona profundamente aburrida sería, en términos de Frankfurt, alguien para quien nada fuera importante, cuya voluntad fuera incapaz de tomar partido por nada. Sus acciones, por lo tanto, no podrían entenderse como obras de un agente racional capaz de dar sentido a su propia vida. Que las cosas sean importantes para nosotros, que existan cosas que nos preocupen y que hagan, por lo tanto, una diferencia para nosotros, hace que nuestras vidas tengan sentido. El aburrimiento profundo podría describirse, por tanto, como una situación en la que nada le parezca a uno digno de preocupación, ni siquiera la propia vida. La falta de preocupación, el hecho de que nada sea lo suficientemente importante como para dar un sentido a la vida, equivaldría a una completa homogeneización del mundo. Lo que es importante para las personas les otorga fines que dan coherencia interna a sus vidas, determinan los deseos con los que se identifican y determinan sus decisiones. En suma, la importancia que las personas asignan a ciertas cosas les otorga estabilidad volitiva y, en este sentido, psíquica. Una persona presa de un aburrimiento profundo no podría hacer nada para acabar con este estado, no podría, porque a fin de cuentas no habría nada que le importe. Así, el aburrimiento profundo sería una manifestación extrema, absoluta, de irracionalidad, en el sentido de que nos costaría entender a una persona a la que nada le importara. Entonces, la real amenaza del aburrimiento tiene que ver con la posibilidad de que la persona sea incapaz de hacer que las cosas le importen, de hacer que las cosas marquen una diferencia entre tantas otras. La imposibilidad, por tanto, de detenerse en ellas y de conectarse con ellas. Ya me quedé un poquito. También esta situación podría reflejarse en una discontinuidad o dispersión de la atención que les brindamos. A fin de cuentas, amar o interesarse profundamente en algo implica un compromiso. Preocuparse por algo o alguien implica tiempo, dedicación. En la vorágine cotidiana, tanto Giannini como Han advierten el peligro de una importante pérdida que puede presentarse también como una completa incapacidad de priorizar y de aclararse con las cosas. Quizá también la gravedad del aburrimiento profundo, y aquí vuelvo otra vez a Giannini, pero a la filosofía, a la filosofía como actividad, es que impida el aburrimiento profundo a la filosofía misma ser esa reflexión que regresa al mundo real y concreto de lo cotidiano. Tal vez en nuestra compulsión de la productividad ya no estamos disponibles para este encuentro. En una de esas estamos profundamente aburridos sin saberlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente Valentina Bulo del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago nos expondrá los vínculos afectivos en Giordano Bruno y Umberto Giannini. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, espero. A las organizadoras. y a todo este coloquio ha estado bastante bonito, realmente me ha sorprendido y es un gusto estar acá. Voy a comenzar con la lectura porque a ver si alcanzo a leerlo. Giordano Bruno ha sido reconocido principalmente por sus datos biográficos, pero se ha tendido a desconocer su pensamiento o a relacionarlo con ámbitos más bien esotéricos que filosóficos. En Chile, hasta donde sé, no se ha publicado un solo artículo académico sobre su filosofía. La excepción a esta tendencia es el trabajo realizado por Umberto Giannini, quien poseía un profundo conocimiento del autor, y aunque no publicó un artículo sobre Bruno en revistas académicas indexadas, sí escribió otro tipo de textos y dictó cursos en pregrado, tengo entendido, en la Chile, sobre su filosofía. Durante muchos años, cada vez que Umberto Giannini me veía, exclamaba, ¡Giordano Bruno! Y hablábamos siempre un rato sobre él. El texto que sigue retoma un artículo que yo escribí en 2013 sobre el tema de los vínculos en Giordano Bruno y que está dedicado a Umberto Giannini. Y se lo regalé en mayo del 2014. Él me respondió al día siguiente diciéndome, y lo cito, pues esta cita
la seguiremos pensando. Vuelvo a Bruni. Sin darme cuenta, estoy empeñado en algo parecido a los vínculos. Ya te contaré, hasta ahí la cita. Espero aquí poder dar un paso más, tantear un poco esta cercanía de los vínculos a eso que Giannini dice estaba empeñado. Las pistas son casi inexistentes, empezando porque las palabras de Humberto dicen sin darme cuenta. Entonces hemos de renunciar desde ya a encontrar un texto donde esto sea explícito. Tenemos eso sí un texto de Giannini sobre Bruno, publicado primero en Artes y Letras del Mercurio en el año 2000 y luego en la revista virtual de filosofía Poiesis. Se llama justamente Heroicos Furores, como el libro quizá más conocido de Bruno, y comienza con una cita del texto como epígrafe. Pongo entonces el epígrafe de Bruno que pone Giannini en el texto. El heroico furor nace de un estímulo interno y de un fervor natural, suscitado por el amor a la divinidad, a la justicia, a la verdad, suscitado por el fuego del deseo y el soplo de la intención. Son estos fuegos internos los que hacen que el pensador se vuelva él mismo una cosa sagrada y alcance la excelencia de su propia humanidad. El filósofo, en ese estado de furor, se vuelve algo divino. Allí Giannini compara a dos pensadores, a Bruno con Galileo, para indicar desde allí dos modos distintos de saber. Pongo la cita de Giannini sobre esta diferencia. Y esta es su diferencia, dice Giannini, con el gran Galileo. Un científico es sabio por limitación voluntaria de su saber, por dejar convivir en su conciencia dos mundos extraños, enemigos tal vez uno respecto del otro, por creer en ambos o acomodarse a ellos. Esto lo diferencia del filósofo, de un filósofo poseído por los heroicos furores, cuya vida en todo momento debiera ser, por necesidad de su saber, inequívoco testimonio de un solo pensar reflexivo y valorante. Para decirlo de una sola vez, dice Giannini, y aquí nos vamos a detener, el filósofo es tal por estar existencialmente complicado en aquello que explica, implicado, expuesto en aquello que expone. Hasta ahí la cita. Vemos que aquí Giannini afirma para Bruno, para diferenciarlo de Galileo, lo que ha afirmado en otros textos para la filosofía, estar complicado y explicado en lo que se explica. Aquí agrega además expuesto en lo que expone. Bruno otorga a la explicación y a la implicación un sentido especial que Giannini conoció perfectamente. En Bruno, la implicación y la explicación es a la vez ontológica y discursiva. El universo se explica a través de sus formas, en las que el infinito está implicado materialmente. Detengámonos aquí antes de volver a la frase de Giannini. La materia en Bruno es comprendedora e implicadora de todo, no como una potencia que puede ser todo, sino al físico germen de las formas, que es interior a ellas como una implicación actual. Bruno le reprocha a Aristóteles el considerar de un modo más restringido el acto, reduciéndolo a la mera explicación de la forma. Dice Bruno, Aristóteles le llamó al acto más bien a la explicación de la forma que a la implicación, dice. Si la materia es el principio desde todo, emerge, son las cosas mismas en su complicación, es fácil imaginar que la explicación de las cosas estará dada para Bruno por un principio formal, quien está a cargo, por decirlo de algún modo, de la determinación de cada cosa, de su presencia en el mundo como tal. Este principio formal es un principio vital que anima todo lo existente en el mundo. Por esta razón, absolutamente todo posee un alma, no solo árboles y hombres, sino piedras y átomos. El espíritu, cito, se halla en todas las cosas, no hay corpúsculo, por mínimo que sea, que no contenga en sí mismo algo que no está animado. Pero los términos complicación y explicación no han de ser entendidos únicamente
en su sentido ontológico, sino con un alcance más radical, y es que el ente, junto con ser una explicación del uno, en el sentido de determinar lo que estaba indeterminado, distinguirse y exteriorizarse de algún modo, tiene un real, no metafórico, sentido de explicación discursiva. Las cosas son para Bruno la explicación de Dios mismo. La divinidad se explica en las cosas. Las cosas son la autoexplicación de lo divino. La complicación sería la pura unidad en la cual se explica, se comprende, se realiza en el discurso infinito del universo. Una idea que está presente en toda la obra de Giannini es justamente lo que él llama la vocación tercamente ontológica del lenguaje. En la metafísica del lenguaje afirma que la adecuación del pensamiento a la cosa. El pensamiento, dice Giannini, debe ser puesto como pensamiento, es decir, como proposición en la palabra, y por ella se despliega y temporaliza y se reconoce, extrañándose. Hablando la interioridad recogida en un centro significativo temporal, se descongestiona en el tiempo, escuchando, la palabra desata sus sentidos y hasta su mismo ser físico queda transfigurado y ajeno al tiempo. El lenguaje es el lenguaje del ser y del espíritu, existencia objetiva y subjetiva, creación y descubrimiento a la vez. Está ahí la cita. Por eso, en la cita que hace Giannini de los heroicos furores, el sabio está encendido por dentro y se diviniza en la medida en que sus formas van siendo explicadas. No hay dos explicaciones, la discursiva y la existencial. El filósofo explica sus formas implicadas, tal como las piedras explican sus formas, y en ello se divinizan. Se trata de la misma razón heroica, del alma entendimiento del mundo, que se explica y en ello se diviniza. Atendamos a la frase que Giannini usa para comenzar la reflexión cotidiana, que ya ha sido citada varias veces en estos días, con la que calificó a Bruno. Pongo la cita entonces de reflexión cotidiana. Cuando se dice que la filosofía tiene un aspecto esencialmente, copié mal aquí, se está diciendo de otro modo que la filosofía, si quiere conservar su seriedad vital, sus referencias concretas, no debe desterrar completamente de sus consideraciones el modo en que un filósofo viene a encontrarse implicado y complicado en aquello que explica. Pongo el párrafo que viene, que ese no siempre se pone. Se puede ir más lejos todavía, dice Bruno. Giannini, después de esto, y fijar el análisis justamente en el nexo, es decir, en el modo más universal, menos privado, por el que las cosas, el universo, la vida misma, entran en estado de problematización filosófica. Hasta ahí la cita. Leída desde el final, esta cita, Giannini alude a un cierto modo de ser del universo, de la vida, de las cosas, que llama nexo, y que más adelante será explicado a partir de Diltey, y que daría fundamento a la primera afirmación sobre el saber filosófico, de por qué éste no puede desligarse completamente de sus referencias concretas, del modo en que está implicado y complicado lo que explica. Daremos un paso más. En Bruno, y queremos proponer que de algún modo también para Giannini, aquello que gatilla que las formas se expliquen, o que se expliquen unas formas y no otras, entre las infinitas que poseen las cosas, son los vínculos. Dicho de otro modo, si cada cosa es infinita en acto, aunque implicadamente, aquello que hace que se explique de una determinada manera y no de otra, es el vínculo. Son los vínculos los que determinan las cosas. Son los vínculos los que determinan lo que somos. El título de esta ponencia habla de vínculos afectivos, pero eso es redundante. Especialmente en Bruno, pienso que no tanto en Giannini, los vínculos son la afectividad misma pensada desde una materialidad. Bruno reconvierte la idea de materia, como aludí brevísimamente, y amplía de tal modo la afectividad que en ella caben no solo los afectos humanos, sino de todas las cosas del mundo, y ella entonces involucra también los cambios físicos, las pasiones, acciones o el curso de los átomos. Esto es lo trabajado por él en una de sus obras finales que se llama justamente De vinculis in genere. Los vínculos son acoplamientos,
Una fusión química es un vínculo. Un león que come a su presa establece un vínculo. El girasol que se mueve al compás del sol está vinculado a él. Dos miradas que se encuentran por segundos. Un enamoramiento, un instante de odio, un ejercicio de dominación. Si pensamos en esta infinidad de vínculos desde la concepción de materia trabajada antes, nos topamos con que no solo toda realidad es vinculable, sino que, cito a Bruno, en cada especie yacen gérmenes de atracción por todas las demás. Si todo está en todas partes, cada uno de nosotros posee una especie de vinculatividad infinita. En verdad, toda esa sustancia, dice Bruno, y consistencia, y para usar un término difícil, la hipóstasis de la realidad, es una especie de gran vínculo. Está ahí la cita. En Giannini, quizá, y me he quedado pensando, especialmente con la ponencia de Eduardo, con la diferencia entre mundo y universo que tú citaste en las últimas palabras, quizá este sentido cósmico de los vínculos no está tan presente en Giannini, pero me queda una gran duda, pero pienso que sí podría aparecer como fundamento ontológico de los vínculos humanos. Pero sí podemos afirmar que aparece como suelo común del mundo en el que estamos. Cito a Giannini. Desde el punto de vista de la vida cotidiana, experimentamos el hecho, ilusorio o no, de estar con los otros, de tener que contar con ellos en todos nuestros proyectos de vida. También desde este punto de vista, lo primario es que los otros están siempre en nuestro camino. De esta situación fundamental derivan todos los modos de encuentros visibles, desde el encuentro causal, el mero toparse en el camino, la calle, a la cita en un punto preciso del espacio, hasta el encuentro en un tiempo común, en una experiencia o en un proyecto de vida. La experiencia primaria, que dice que nuestra vida pasa a través de los otros y de una manera radical, es pues una experiencia que acompaña difusamente nuestra convivencia de todos los días, aunque no siempre de un modo positivo. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo? Cinco. ¿Cómo? 6 minutos. Te voy a alcanzar. Entonces, un último paso que tiene que ver con el enriquecimiento y la ampliación de los vínculos como directriz ética y política. Parto con una cita de Bruno. Contempla, dice, imagínense ustedes, en los seres vivientes, la amistad y la enemistad, la simpatía y la antipatía, la afinidad y la diferencia, y las circunstancias de todas estas cosas. Luego afronta, de acuerdo a un cierto orden y analogía, las realidades particulares e individuales de la especie humana tomadas singularmente. Entonces, en primer lugar, las especies de los otros vivientes, una por una y luego todas juntas. Finalmente, todas las otras especies de cosas. Entenderás de qué variedad y disponibilidad de vínculos tú tienes necesidad. Hasta ahí la cita. Giordano Bruno está diagramando una suerte de retícula de vínculos, una estructura invisible de la vinculatividad entre unas cosas y otras. Giordano no se cansa de afirmar el carácter plural de los vínculos. Trabaja 30 líneas de fuerza del campo vinculante, que son algo así como las fuerzas que concurren a la formación de vínculos. Él las llama fuerzas que ligan, y de ellas al menos 6 aluden expresamente a su multiplicidad, variedad y diferencia. Esta pluralidad no es una falta de unidad, como una carencia, sino que es tratada como una ventaja, y el texto de Bruno convoca al lector a aumentar el ejercicio de la amplitud de vínculos. Del mismo modo que la expulsión de la bestia triunfante, Júpiter lamenta la reducción de los muchos dioses al dominio del monoteísmo, Bruno considerará en posición desventajada a aquellos que solo son capaces de establecer pocos tipos de vínculos o de limitarse solo a uno.
su estilo de escritura por acumulación, en donde va agregando casos, ejemplos, caracteres, modos, situaciones, muestra esta tendencia multiplicativa al infinito. Y su enseñanza de los vínculos estará siempre marcada con el énfasis en la prioridad de las múltiples variaciones de cada caso de vínculo. Justamente, adquirir la sabiduría de ligar tiene que ver con ello. La atrofia de la reducción a un solo vínculo en Giordano Bruno podría ser complementada como una especie de vínculo desvinculante, que es lo que trabajó y que presentaron ustedes, Giannini, en el tema del aburrimiento y el desgano, como una desvinculación del presente, y en el que se han detectado, en el que se han detenido las dos ponencias anteriores. Cito a Giannini. En su naturaleza, aburrimiento y desgano son ambos huida del presente, incapacidad entonces de acoger, conciencia inhóspita, huida de sí. Frente a este vínculo desvinculante, Giannini planteará la religación al presente. Cito, presente es la realidad acogida, nada más, acogida por ella misma, no mediatizada por mis proyectos. El sí mismo empieza a revelarse como relación, como acogida a lo otro, en cuanto otro, y esta es la cuestión fundamental. El destino humano está ligado a la comprensión del universo, a la acogida sin condiciones, a lo otro. Esta y no otra es su racionalidad. Hasta ahí la cita. Finalmente, cuando Giannini trabaja la acción comunicativa, parece apuntar hacia algo que va más allá del lenguaje y la comunicación, que es el acto de comunicar. La cuestión esencial aquí, para Giannini, es, lo cito, ¿qué comunicamos cuando comunicamos? Y justamente, dice, lo que comunicamos son los vínculos a los otros. Lo que se comunica en la comunicación es el vínculo al otro. Comunicamos vínculos. Toda la vida humana consiste en ese acercarnos al otro para comunicarles algo que es el vínculo que queremos tener con esa persona. Muchas gracias. Gracias. Ya, tenemos unos minutos para preguntas al profesor Fernando. Muchas gracias a las tres expositoras, me encantaron las tres ponencias. Habría muchas preguntas, pero solo dos. Las dos van para, la primera va para Nadine y para Claudia, y la segunda quizás más para Claudia, pero lo dejo abierto. La primera es muy sencilla la pregunta, ¿por qué nos aburre lo repetitivo? La primera de las cuatro vías que conducen al, Claudia, ¿no? Que conducen al aburrimiento. No sé si es una buena pregunta, pero no sé, lo damos por tan obvio, pero los filósofos, las obviedades a veces no nos resultan tan obvios. Mal que mal, una vida llena de cambios también nos puede aburrir. Pienso en una vida, no sé, de viajes constantes, cada vez en un hotel distinto. Hay gente que vive así cambiando todo el rato de un proyecto a otro y se habla también de que eso también puede, o escuchaba yo, o me lo puedo imaginar, de que eso también aburre. Uno podría decir entonces, sí, pero es que el cambio es permanente, es repetitivo. Entonces, bueno, pero eso me devuelve a mi pregunta original, que no sé si es una buena pregunta, ¿por qué nos aburre lo repetitivo? No lo considero tan obvio. Segunda pregunta, a partir de algo que me parece un diagnóstico relativamente poco problemático, el siguiente, decir que los niños y los jóvenes, los adolescentes, se aburren mucho más, estaba un poco implícito lo que decías tú, en sentido objetivo, que los adultos, y que sin embargo, los niños y los jóvenes, en el sentido, ¿cómo se llamaba el otro? El profundo, se aburren mucho menos que los adultos. ¿Cómo describir conceptualmente, no empíricamente, no es nuestra pega, pero conceptualmente las diferencias de estructuras psicológicas entre niños, adolescentes, por un lado, y adultos, para que se dé esa asimetría, por así decir, de aburrimientos que se cruzan, digamos, siguiendo la distinción que han hecho ustedes dos?
Una pista que se me ocurría es que un concepto que no ha salido aquí a propósito es que los niños juegan y los trabajos y los adultos trabajan. Recolectamos un par de preguntas. Partir diciendo que no hay nada más entretenido que hablar del aburrimiento, eso como primera cosa, el aburrimiento, el desgano, la pereza, qué cosa más entretenida. Y dos cositas, primero quizá una pregunta para Nadine, que una si voy a profundizar un poquito en algo que dijiste que me encontré súper bonito, eso de la idea de desesperezarse con otros, digamos. ¿Y cuál es el alcance de eso, de esa idea? Y otra cosa, para cualquiera de las tres en realidad, y que tiene que ver quizá un poco con lo que dijo Eduardo, porque, por ejemplo, Nadine y Claudia hicieron, se refirieron a textos similares, incluso citaron lo mismo, ¿verdad? Y no fue para nada aburrido, evidentemente, ¿verdad? Y que quizá eso tiene que ver también con lo que decía Claudia, creo, con el tono con que se expone también, ¿verdad? A veces uno dice, oye, qué cosa más aburrida, qué ponencia más aburrida, y dice cosas increíblemente profundas y a veces cosas que son muy simples y el expositor las expone de una manera increíble y uno dice, qué entretenido, y una cuestión, pero de una banalidad increíble. Entonces, ¿cómo pensar eso también, verdad? El tono de la exposición, que supone auditores también que pueden ser seducidos o caer lisa y llanamente en el aburrimiento. Eso. Y había otra por aquí. Sí, yo también un poco en la línea formal de lo que decía Eduardo recién, hay algo que tampoco me parece obvio y me parece de lo más interesante en las ponencias que ustedes hicieron sobre el aburrimiento, estoy pensando en lo que hizo Nadina y en lo que hizo Claudia, que es la relación entre aburrimiento y horror, ¿no? Si yo pienso en el horror, o sea, si los comparo, así como a una primera impresión, como que lo que se me aparece es que el horror como que sería lo más contrario que hay al aburrimiento, ¿no? Uno piensa la sensación de horror te puede poner una tensión o una alerta máxima, ¿no? Que uno puede decir que como estado, como temple de ánimo, podría estar en lo opuesto. Pero lo digo así simplemente como dos cosas que no las veo evidentemente juntas, y me cuesta como representarme lo que sería el horror en el aburrimiento, ¿no? Recuerdo un verso de Baudelaire que se ha hecho muy, muy conocido porque está en el libro este de Roberto Bolaño que se llama Los detectives salvajes, que es un oasis de horror en un desierto de aburrimiento. Espero no haberlo cambiado, creo que es así, un oasis de horror en un desierto de aburrimiento. Y te deja, a mí me deja la sensación de que fueran dos cosas que no se juntan, así como el horror y el aburrimiento. Y si tuviera que representármelo, tendría que decir, ¿qué puede ser el aburrimiento más horroroso? Probablemente el aburrimiento eterno, o sea, un aburrimiento del cual no podría salir. Y ahí como que recién logro entrar en una idea de horror dentro del aburrimiento. Pero no sé, me gustaría, les quería preguntar cómo lo veían ustedes. Ya, las dos últimas para que puedan ellas contestar, porque si no, se nos van a olvidar las preguntas. Perdona. Hola, buenos días. Felicitaciones a todas y a la organización también. No sé si es una buena pregunta, pero me surgió escuchando a Claudia, que tal vez podría llegar a ser en algunos casos el aburrimiento extremo, profundo, se convierta en una especie de enfermedad, de depresión. No sé si será una buena pregunta. Buenos días. Perdón que no las pude escuchar a todas porque la pereza me tenía atrapada, así que llegué al final, lo lamento, pero quiero preguntar algo que tal vez lo mencionaron, pero bueno. ¿Cómo se relaciona esto de los afectos, del aburrimiento, con el tema de la razón? ¿Cómo se conjugan? Pensaba en un texto que estoy trabajando que es más lógico, de Peirce, donde él habla que es más fácil percibir lo regular,
¿ya? En relación a la ley, a la norma, y es más difícil percibir lo novedoso, ¿ya? En relación al descubrimiento científico. Por algo no estamos descubriendo maravillas a cada rato, sino que tendemos a estar como una especie de planicie. Me gustaría ver cómo en sus lecturas han visto el tema, la razón. Bueno, tenemos un buen número de preguntas y yo me aprovecho y le pregunto a Valentina una cosa muy sencilla. ¿Qué es vínculo en Giannini? ¿Qué crees tú? Ya, sobre, ¿se escucha ahí? Sí. Sobre la primera pregunta, sobre por qué la repetición aburre, o sea, también yo me lo pregunto. No es que lo tenga claro, pero es una buena pregunta en realidad. Creo que si no es lo que yo pienso, sino que tendría que eso tendría que pensarlo mucho más, digamos. No es una cosa que en la que me haya detenido tanto, pero encuentro que sí tiene mucha importancia que uno lo pudiese intentar dar una respuesta. Pero si yo solo me atengo a Frankfurt, por ejemplo, sí es verdad, siento que hay cierta cierto instinto, por decirlo así, de conservar nuestro interés por el mundo, por las cosas, por darle importancia a las cosas, tal parece que la repetición de las cosas atenta contra esa tendencia, contra ese impulso que tenemos de dar sentido a las cosas. Como que la repetición de alguna manera tiende a hacer que una situación pierda para nosotros cierto interés. Creo, podría ser, porque homogeniza la situación. Desde el punto de vista de Han, no sé, que Han, yo me basé fundamentalmente en un texto que se llama El aroma del tiempo. Entonces, en El aroma del tiempo, él piensa que hay cierta incapacidad, pero que tiene que ver más bien con el modo de vida nuestro hoy día, digamos, con el sistema incluso neoliberal y todo eso, cómo influye en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? En el caso de él piensa que hemos perdido la capacidad de vincularse de alguna manera con el tiempo, es decir, de sentir el tiempo. Y eso supone un rechazo a todo aquello que suponga un tiempo. Y la rutina, por ejemplo, supone esta duración, que a veces, incluso esta sensación de eternidad que parece que uno no soporta, parece, ¿verdad? Y eso me recuerda también esta idea de que si supiésemos que no vamos a morir, digamos, sería muy aburrida la nuestra vida, digamos, porque tomar conciencia de que en realidad todo esto siempre, la verdad es que aunque uno agotara todas las posibles acciones del mundo, digamos, todas las posibilidades de actuar, al final tendría que terminar repitiendo las mismas acciones con una vida tan extensa, digamos que se produce otra vez esta nivelación subjetiva, por decirlo así, que es insoportable, diría yo más bien. Pero fuera de eso, no tengo una respuesta muy pensada, la verdad. Son ideas así que habría que seguramente seguir analizando o profundizando en eso. Pero por lo menos hay dos maneras de verlo. O sea, la pérdida de la capacidad de hacer que algo nos importe, de que entre en nuestra vida de alguna manera. También una cierta incapacidad de detenerse en las cosas que tiene que incluso para Han, por ejemplo, es patológico. Como alguien me preguntaba por ahí, es cierto, es patológico. No sé si puedo responder otra, pero es que no las recuerdo todas, pero hay una que creo que fue una de las últimas sobre la depresión. Creo que algo mencioné en la ponencia, aunque no sé si se alcanzó a notar, no fue tan claro, pero cuando uno se deprime, uno podría decir que pierde el interés por las cosas de alguna manera. También hay un cierto desgano muy patológico también, ¿cierto? Uno tiene ganas de hacer nada y uno podría decir que está aburrido,
pero tengo la impresión de que con la depresión no es que uno se aburra, sino que, creo, sino que lo que ocurre más bien es esta incapacidad de hacer que las cosas sean importantes, ¿verdad? Pero eso mismo, el hecho de deprimirse por algo, podría ser incluso una forma de un gatillante, ¿cierto?, para salir de la misma situación. Y por lo tanto, eso podría ser incluso una motivación que hace que no nos aburramos. O sea, el que se deprime y trata de resolver eso, busca de alguna manera una salida. Y en ese buscar una salida, uno se aburre. Creo, podría ser eso, ¿verdad? Sí. Y el otro, claro, yo di el ejemplo así muy sueltamente de los niños. Es cierto, los niños se aburren, pero también es cierto que no es el mismo tipo de aburrimiento del adulto, que volviendo incluso a veces patológico. De hecho, yo me puse a buscar un montón de cosas y hay cada enfermedad y cada enfermedad psicológica que no sé si finalmente es una enfermedad mental, pero sí los psicólogos se preocupan de eso y los libros de autoayuda hablan mucho de eso, qué sé yo, del aburrimiento crónico, el síndrome de aburrimiento crónico, el síndrome de agotamiento crónico, el síndrome de... Hay un montón de nombres que parece que tienen, que son nuevos porque surgen seguramente por nuestro modo de vida, seguramente tan agitado. Pero yo coincido contigo en que es cierto, el juego tiene una característica que supone una cierta relación con las cosas distinta que con el trabajo. El trabajo nos compromete de una manera grave, en el sentido de gravedad, así de ser grave, como lo sentían los existencialistas. Por lo menos lo que a mí me parece, y en eso yo creo que coincido con Han, por ejemplo, en que el trabajo de alguna manera se transforma en una actividad, ¿cierto? En una actividad que finalmente se transforma en una finalidad en sí misma y con la que podemos no estar realmente comprometidos. Pienso sobre todo en los trabajos que a uno no le motivan, por ejemplo, que parece suelen ser muchos tipos de trabajo hoy día, qué sé yo, el atender gente, el hacer una actividad siempre repetida, o estar encerrado en un computador ahí mirando siempre una pantalla, estar respondiendo llamadas telefónicas y repitiendo siempre lo mismo, no sé, donde no tampoco te pagan lo que uno quisiera. Todo eso es el y además es una obligación porque bueno, uno no se siente libre en el trabajo. No digo de todos los trabajos. Por lo menos a mí no me pasa eso porque tengo la suerte de trabajar justamente en aquello que me motiva, digamos. Pero no suele ser así normalmente, y el tipo de exigencias que uno tiene en el trabajo es distinta. El niño no, porque el niño no está exigido de trabajar. No está... Puede ir cambiando de actividad cuando quiera, ¿cierto? Y se queja porque está aburrido, como... pero es porque no haya que hacer, digamos, y quiere hacer algo. Pero es parte de su desarrollo. Nosotros, el trabajo, en cambio, tiene otra... La gravedad del trabajo es diferente. A veces es un peso que uno lleva y no puede parar. Tiene que seguir. Pero fuera de eso son reflexiones así que me surgen, pero claramente distintos, ¿cierto? Ahora los adolescentes se aburren también. Yo tengo la experiencia de... Esa de los niños que están todo el día con el famoso smartphone y no hablan con nadie, entonces no hablan con nadie, son hikikomori digitales y tú ya prácticamente no sabes ni lo que piensan, porque para eso tendrías que ser amigo de Facebook o estar conectado por WhatsApp con ellos. Entonces también esa, yo no sé si nos aburren tanto. Yo no sé si hoy día un adolescente podría no aburrirse profundamente. A lo mejor hay muchos adolescentes aburridos profundamente,
pero tiene que ver con el contexto. No sé. Voy a empezar con la tuya, que es la más así súper concreta. No me atreví a ponerlo, pero te lo digo así, porque habría que fundamentarlo, investigarlo seriamente. Yo creo que la idea de vínculo en Yaní es muy parecida a la idea de experiencia. Entonces habría que trabajarlo bien, pero no me atreví a meterme para allá. Pero de alguna manera, sí te puedo decir, tiene que ver justamente... El vínculo es siempre una retícula de vínculos, es un complejo de vínculos. Por lo tanto, de alguna manera, es lo que hace que el mundo sea mundo, es lo que articula una cosa con otra. El vínculo tiene que ver, es parecido como al logos, que es justamente lo que articula a uno y otro y hace que, de alguna manera, las piezas encajen. En este sentido, y me parece que en Giannini claramente es así, el vínculo no es algo subjetivo, sino que algo está como entre medio, justamente en la relación que determina lo que es cada una de las cosas, en ese sentido experiencia, porque lo que está es lo que me vincula al mundo y cómo yo me articulo al mundo. Esa es la manera de, no lo quiero poner heideggerianamente, pero estoy borrando así con borra, no es la manera de estar en el mundo. Y yo creo que hay una diferencia, para meter a Heidegger, para tirarle un pastel, aprovecho. Justamente yo creo que hay una diferencia que tiene que ver con el espacio, con el lugar y con lo material, que sí está en Giannini muy presentemente. Y que no es en ese sentido el estar en el mundo un poco más volátil y etéreo de Heidegger. Sí. No, pero yo no me atreví aquí a afirmar que Giannini estaba pensando en Bruno, porque de hecho no creo que sea así. Yo creo que en ese, o sea, todo lo que dije ahora sería aplicable a los dos autores. Entonces, en ese sentido sí estarían por lo menos en línea, digamos. Por allá, tú preguntaste un poco la relación de los afectos con la razón, y la quería ligar con la pregunta que hizo la Claudia con el tono de la escritura, porque tiene que ver más o menos con lo mismo. De alguna manera, con lo que yo he trabajado ya mezclando a varios autores juntos, hay algunos autores que dividen afectos y razón y los trabajan de manera separada, pero más contemporáneamente se trabaja, dicho así hermenéuticamente, el afecto es el que determina el horizonte de comprensión. Por lo tanto, si yo estoy sumida en la tristeza, mi horizonte va a tener que ver con que se me van a cerrar unas puertas de comprensión y otras se me van a abrir. Entonces, cada estado de ánimo lo que hace es dibujarme lo que yo puedo comprender y lo que yo no puedo comprender, y además me dibuja cómo yo voy a entrar a esa comprensión, por dónde yo entro. Entonces, tiene que ver, desde cada estado de ánimo se me modela de alguna manera la verdad. Son todos verdaderos en ese sentido. Cada estado de ánimo me descubre un modo de la verdad, porque justamente en el aburrimiento se me va a mostrar justamente la indiferencia de unas cosas con otras, esa cosa homogénea que decía la Claudia. Entonces, en ese sentido, lo que la pregunta de la Claudia tiene harto que ver, porque la decisión del tono, de la escritura, además de la lectura, porque como música tú también estás pensando en la sonoridad de eso, espero no haber sido muy chillona. La decisión por el tono de la escritura es completamente fundamental, porque no se puede decir lo mismo en un tono que en otro. Entonces, y eso tiene que ver con lo que son los estilos de escritura. Entonces, una decisión fundamental, y tiene que ver con lo que se habló el primer día cuando pelaban a Fondes y todo, y tiene que ver con lo que nosotros, el estilo y el tono en el cual decidimos escribir, porque eso me abre un tipo de verdad y me cierra otra. Entonces, no es, por eso no estaban aburridas, porque justamente el tono en el que estaban escribiendo era porque estaban diagramando determinado tipo de comprensión. Entonces estaban en eso, no voy a decir más. Sí, una cosita que me, pero ahí me estoy metiendo en otra cosa, pero con la cosa del horror.
que me queda pensando. Heidegger trabaja el aburrimiento junto con el espanto, los trabaja juntos. Serían los dos estados de ánimo que lo que me van a mostrar en el caso del aburrimiento es la indiferencia justamente de unos entes con respecto a otros, y lo que me borra es la diferencia ontológica y se va para allá. Pero el espanto, lo que me va a mostrar el espanto es la falta de fundamento. Y eso significa el estar parado frente al abismo. Entonces, el abgrund, justamente, estar ahí parado al borde del abismo, y justamente eso, que no haya fondo. Y yo creo que el horror en ese sentido tiene que ver con esa, como un desfondamiento, y te va cayendo a la nada, literalmente. Y la cercanía que tienen los dos, en el caso de Heidegger, Pablo, que es el que conozco, es justamente este desfondamiento y esta nada, pero como un hoyo negro. Respecto a la expresión desperezarse con los otros, creo que dije, a mí particularmente me gusta usarla como bajo dos perspectivas, un desperezarse con los otros y un desperezarse ante los otros. Me le pongo énfasis a ambos porque, como decía, o sea, las relaciones intersubjetivas, si bien se construyen o se pueden fortalecer, o tienen cierta proyección, se llevan a cabo en el presente. La acción solo se da en el presente. Uno puede relatar una acción en pasado, o proyectar, o hacer una suerte de vaticinio, pero la acción se da en el presente. Y a mí me interesaba particularmente esta cuestión de entender el presente como un estado, Giannini lo dice, que es el único principio ético de convivencia. Y en ese sentido, vinculándolo a su vez con la... O sea, digo, desperezarse ante los otros, vinculándolo a una suerte de disposición hospitalaria o una suerte de actitud de acogida que permite que este único principio ético de convivencia se lleve a cabo en presente, por decirlo de alguna forma. Porque es necesario desparecerse ante los otros o con los otros. Giannini habla de que uno se sacude el desgano cuando se encuentra con otros. Por eso me gusta el desperezarse con los otros, porque en el fondo es un desperezarse ya actuando y ya generando vínculos intersubjetivos, pero además es el desperezarse ante los otros como una suerte de esta misma actitud de acogida de la que hablaba hace un ratito. Algo iba a decir. No sé, es súper fuerte igual la idea como de estar sumido en la pereza o en el desgano, o sea, en relación con otro. Yo creo que, o sea, no sé, es como casi violento ofrecerle al otro una mínima disponibilidad o ya ninguna disponibilidad, o una disponibilidad meramente obligada. Y en ese sentido me parece como que el desperezarse desde la perspectiva de la acción es una cuestión que hay como que defender en contra de esta insolidaridad que es la relación con el mundo o con los otros. Creo que por ahí va. No sé. Bien, estamos en la hora para la siguiente mesa. Yo creo que en 5 minutos empezamos con la mesa 10. Muchas gracias por asistir, y a las expositoras.